que él siempre quería irse, desde chiquitico. Él decía que esto no le gustaba. Él nació en esa misma época, cuando triunfó la revolución. Y entonces él siempre veía que su camino estaba en otro lado. Él decía, yo nací para estar en otro lado. Yo me levantaba más temprano que nadie, yo le llevaba el café a la cama a mi mamá. Y entonces mi mamá, que si mi mamá tenía un granito por aquí, una espinilla, yo me ponía, ¿me entiendes? Aquí está, como decirle. Le hacía un favor a cualquiera. Cualquiera que necesitaba un mandado, él le iba. Yo era de los que desde niño me gustaba acostarme al lado de mi mamá, hablar con mi mamá, y a veces que nos pasábamos la noche hablando. A todo el mundo lo quería. Todo el mundo él lo quería. Mi hermano me decía que yo era el niño bitongo de mi mamá. Yo era el más chiquito. Yo creo que antes de morir me lo veré, si todo sale bien. En Cuba dejé mi familia, dejé mi padre, dejé mi madre, dos hijos, que felizmente uno de ellos logró llegar aquí como balsero, y dejé sueños. I miss Cuba tremendously. I always have. When I arrived, I can tell you that I probably cried every day for 4 years. Soy una sobreviviente de la revolución cubana. I came from Cuba in 1980 with my parents and my brother. Yo vine con un calzoncillo puesto, un pantalón viejo y una camisa. Nada me dejaron sacar de Cuba. Cuando yo vine a ver, yo estaba en Estados Unidos y yo no sé ni cómo, cuándo yo llegué. Yo diría que esos días fueron los días más negros de mi vida. It was an adventure, but it was a serious adventure. It was not just a boat ride. I never for a minute thought it would ever become such a major story, but I thought it was an important story, and I just knew in my bones that it was a story that was going to be fraught with beautiful images. As a Cuban American, I wanted to be a part of it. I wanted to document it. Venían con mucho dolor, venía con mucha tristeza, venían con un sentimiento tan terrible. Había veces que no te era factible pensar en que venías aquí a ser rico ni a hacer nada. Simplemente venías. Never before had Americans seen in such a public, such an intense way, what they saw on the Mariel Boatlift. Never before had Americans seen really immigration taking place so massively and so intensely as it took place during those months in 1980. It probably wasn't the brightest spot in American history. It wasn't a bright spot for Cuba, and it certainly wasn't a bright spot for what our government did or let happen. La vida del pueblo se alteró total y absolutamente como nunca en la historia del pueblo, que ya tenía, cuando eso, 210, 215, 220 años de fundado. Ni en la Guerra de Independencia nunca hubo una alteración tan grande que en Mariel. O sea, aquí se fueron alrededor de 120.000 personas en esos días. 120.000 más o menos. Es la población de la ciudad donde yo nací, que es Cienfuegos, que tiene 150.000 habitantes. Aquí llegaron 130.000 de una vez. Todo cambió, hasta la arquitectura, hasta la renta, hasta la modalidad. It made South Florida very much aware of its Cuban immigration. It changed the character of Cuban immigration. It made Miami more visibly Cuban than it had ever been before. Esta se llama Yemayao Locum. Esta es la que vive en el fondo del mar. Esta vive en la superficie, pero esta vive en el fondo del mar. Esta santa no se ve nunca. El que ve esta santa pierde la vista, porque esta santa no se ve. Esta santa es señorita. Se llama Yemayao Locum, pero es la dueña del mar. Niño, ¿qué te vaya? Mira, 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 mira,
The revolution that started in Cuba in 1959 was a massive transformation of the country's political, social, and economic institutions. Many, possibly most people, welcomed it, others did not. And as time went on, perhaps a progressively greater number of people became alienated from that very profound process of change. They felt left out, they felt marginalized. Cuando la revolución triunfa, yo tengo 8 años. Mis escuelas eran Ho Chi Minh, Guillén Van Troy, Emilio Salgado. Yo fui educado por la revolución. ¿Cómo es posible que yo me desencante? Porque esos personajes me desencantaron. Esos personajes no eran reales. Patria, muerte, nos hicieron creer, con su sentido paternalista, que nosotros éramos seres muy importantes, que podíamos llegar a realizarnos. En el fondo, como colectivo, parecía que era así. Individualmente, como ser humano, no existíamos. Tuvimos muchísimos problemas con la policía. Estuve arrestada como 2-3 veces solamente por escuchar música americana en la casa de mis amigos. Yo no ejercía mucho la santería. Es decir, que yo el único problema que tuve que llegó la policía, yo tenía una fiesta santoral en mi casa y la policía llegó. Y yo tuve que meterle una patada al canastillero para trancar la puerta para que no vieran los santos. Me llevó presa con todos los invitados. Yo por adelante, como la dueña de la casa, y todos los invitados atrás de mí. Y si en tu casa entran muchas personas, muchas visitas, llega el momento que te van a tu casa a averiguar por qué viene tanta visita a tu casa, qué relación hay toda esa gente contigo. ¿Qué tanto me están vigilando? Partí de Chiva. Por donde quiera que tú vas, por donde quiera que tú andas, te están vigilando, que si el comité te están vigilando. Everybody was very much aware of what you were doing, what class you were in, what activity you had after school. Tú sabes cómo son los rujos en Cuba. Ojuos is a slang term from the Spanish ojo, and the ojuos are the people who are watching, you know, spying, informing, people like the committees for the defense of the revolution. It's the kind of climate that people found very stifling in Cuba. La misma gente me decía, Gladys, el comité está vigilando tu casa. Mi casa, ¿por qué? Ahí vive mi madre. Si tu madre vive ahí, pero están vigilándote porque tú traes cosas del campo. Cuando traía arroz, cuando traía plátano, que traía ajo, esto para vender. Y entonces no quería tampoco que tú hicieras bolsa negra. Hay que hacerla, mi hermano, porque tú no das nada. Vas a la bodega, no te toca esto. Vas a la bodega, no te toca esto otro. Le dan 3 latas de leche al mes, 4 libras de arroz, 6 onzas de frijoles, un rollo de papel de baño para todo el mes, un tubo de pasta para el mes para la familia. Mi situación fue muy mala por vender carne de carnero y eso, me habían arrestado en Cuba. ¿Es verdad los hechos de que se les acusa? ¿No es verdad? ¿Dónde fue detenido? Había estado preso por 8 meses. La policía te pide el carnet de identidad. Cuando veían el carnet que tú tenías, que tú habías estado arrestado, habías estado preso. Y dicen, ah, tú estabas preso. Y en aquellos tiempos todavía estaba el problema de la peligrosidad, que muchas personas que habían estado presos, lo arrestaban y se lo llevaban preso otra vez. Y cuando venía a ver, estabas tú en el Príncipe, en la cabaña, en una de las prisiones, esperando y tú no sabías ni por qué. En Cuba, al que el gobierno lo aparta, es que se convierte como en una cucaracha. O sea, nunca es nadie. Lo aplastan y tratan de encontrarle cualquier cosa para complicarlo en algo. A mí primero me habían acusado de sabotaje, después que había sido robo, y yo no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo era el cargo? Diversionismo ideológico. Imagínate. Tener un pantalón campana. Yo estuve 2 años y medio en Camagüey, en lo que se le llamó Unidad de Ayuda a la Producción. Es decir, nos llamaron como para el servicio militar y entonces dividieron homosexuales de heterosexuales. Es decir, fueron como purificando cada unidad. Entonces los que eran homosexuales hicieron un batallón y ponían 4 unidades en ese mismo batallón, que eran nada más que homosexuales todos. Hubieron miles de gente famosa
en esos lugares. Bailarines de ballet con mucho nombre. Estuvo Arena, que murió hace poco, un escritor famoso de Cuba. Es decir, había mucha gente importante que no había hecho nada. Simplemente uno no estar con el sistema, otro ser homosexuales, o otro ser testigo de Jehová. Al caer preso, cuando me llevan para la prisión, me llevan para una prisión de mayores. Como ya yo tenía 16 años, yo era mayor. Empezábamos a ir al campo, nos levantaban a las 4 de la mañana, a las 5 teníamos que estar en el campo cortando caña. Bajo un sol que era terrorífico, que nunca ha estado en un campo de caña, pues que vaya. Y vaya a las 12 del día a ver qué cosa es. Que ni los guajiros de campo que se dedican a cortar caña en las horas que nos tenían a nosotros o que nos obligaban a estar a nosotros, cortaban caña. Y ahí nos tenían metidos en esos campos hasta las 4, las 5, las 6 y las 7 de la noche, sin parar. Las celdas allí son húmedas y son calientes, porque el problema de las barras te lo tapean con una plancha de zinc. Es decir, tú no ves el sol, tú no ves nada. Si tú te quedas dormido a la hora del conteo, que casi siempre ahí en aquellos tiempos se iba la luz por la noche, ¿me entiendes? Entonces te quedabas dormido y no te olvides que cuando ellos pasaban por ahí, que dijeron tu nombre, tú no te parabas y tú no decías el nombre tuyo, te daban con la bayoneta y te sacaban dándote bayoneta por todos los pabellones, haciendo un cuadrado completo por frente de todos los buildings así, o 700 metros. Entonces después, tú hinchado, como te ponían hinchado como si tú fueras un sapo, eso cuando se infla y lleno de chichones, que eso no había quien lo resistiera. Te encerraban, te llevaban a la enfermería y te encerraban. Y dije, yo tengo que resolver esta situación de alguna manera. Y cogí un machete con otro compañero que estaba allá y me di el machetazo en la pierna para poder salir de aquel lugar. Me llevaron a un pueblo muy cerca de donde yo estaba. En este momento no recuerdo el pueblo en realidad porque traté de olvidar. Me pararon en una calle, en una columna de un portal, y ahí me dejaron. Con un boquete así en la pierna, con fiebre, que llegó un momento, parado contra aquella columna, que yo perdí la noción de todo. Y lo único que pude hacer, o lo único que intenté hacer, fue que venía un camión y me tiré delante de él. Suerte que el camión frenó y entonces en el pueblo se lanzó la gente a la calle, me recogieron, me llevaron al hospital, me atendieron, me cuidaron. The story of Mariel really starts in 1979, the year before. The Cuban government, for a number of reasons, allowed for the first time Cuban Americans, people living outside of Cuba, particularly in the United States, to go back to Cuba and visit their relatives there. I believe that year 110,000 Cubans traveled for week-long visits to see their relatives. That created a level of excitement in Cuba the way that I had never seen. La llegada fue de ellos fue muy, muy importante y muy dramática también porque fueron 19 años que nosotros estábamos prácticamente ciegos de lo que era los Estados Unidos. Por la forma que llegaban ya nosotros sabíamos de que estaban bien porque lo veíamos que llegaban con paquetes y dinero y ayudando a los familiares. Eso le abrió los ojos al pueblo de Cuba, a todo el mundo le abrió los ojos. It had tremendous impact, particularly on a younger generation, who all of a sudden said, there is a world out there. There are different things other than what we have here in Cuba. The idea of the freedom, the idea that you could be your own person, that you could be who you wanted to be, that was incredibly seductive at that time for people who lived in Cuba. So that coupled with the inability to leave, I mean, there was just no legal or very little legal means to leave the country, created a sense of desperation and urgency. Lots of people broke into embassies. Era tanto esa opresión de que de aquí nadie se va, que eso me creaba más
ansia por irme, porque yo quería conocer el mundo. Yo quería viajar, yo quería ver, yo quería experimentar. Eso no se ha permitido, eso es pecado. Eso. A mí no me importaba que no hubiera comida, que hubiera que hacer una cola para comerme un pan con algo. A mí eso nunca me importó. ¿Por qué yo me fui de Cuba? Yo me fui de Cuba porque no me dejaban ir. Yo no quería dejar atrás mi recuerdo, mi familia. Sin embargo, ellos obligan a la ruptura. Llegó un momento que ya no se podía más. Es como una habitación cuando se está llenando de un gas tóxico o de un ambiente tan insano que tiene que explotar. Si no abres una ventana, te ahogas. Y lo del Mariel fue la explosión del 80 en Cuba. Bueno, durante 1980 y finales del 79 se vivió una tensión muy grande en Cuba. Un poquitico antes de formarse el barullo del Mariel, como que se sentía en el ambiente, se sabía que algo venía. El 4 de abril yo había ido a comprar un pan a 5 cuadras de mi casa. Era por la mañana. Yo escucho una sirena. Pasa un carro para allá, rumbo a la Quinta Avenida. Y ahí, en la Quinta Avenida, estaba entonces la Embajada del Perú. Estaba todo el mundo, había muchas personas paradas en las aceras, en las calles. Y entonces ahí preguntamos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dicen, es que un ómnibus se metió contra la cerca de la Embajada del Perú y entró. Y digo, ah. Se corrió la bola. Era Boca, de calle en calle rodándose aquella historia. Y ahí me enteré en la calle. Y entonces el molote y la policía corriendo, las patrulleras y todo. I'm listening to the story unfold on the radio about this Cuban bus driver who crashes a bus into the grounds of the Peruvian embassy in Havana. And the Cuban government is irate. Castro lifts the guard on the embassy and they got 10,000 people in the Peruvian embassy grounds in Havana within the space of about 18 hours. Habían cientos de automóviles, ómnibus, que la gente iba a la Embajada del Perú y los dejaba abandonados. Ómnibus completos, que el chofer venía por la Quinta Avenida y dijo, bueno, caballero, aquí se acaba el viaje. Y se bajaba y se metía en la Embajada del Perú. Y los pasajeros, bueno, pues también nos vamos nosotros. Y ahí era corriendo muchachos viejos. Bueno, aquello fue apoteósico. No te da tiempo nomás que pensar en si me meto o no me meto. ¿Entro o no entro? Solamente los más arriesgados, los que ya no tenían nada que perder, se lanzaron, o los que tenían más valor. Pues si yo no me meto, yo después me quedaré toda mi vida. ¿Cómo hubiera sido si yo me hubiera metido? Por lo tanto, como yo no quiero quedarme el resto de mi vida con esa duda de cómo hubiera sido, yo me voy a meter, sea a lo que sea. Cuando rompieron la Embajada del Perú, mi hermano se metió. Entonces mi mamá se puso muy mal, porque mi mamá era del partido allá. Le dije, oye, tú no llores, no te quiero ver llorar. Porque aquí de los cobardes no se ha escrito nada. Ya él se metió, yo lo voy a seguir. Tú tienes que quedarte porque tú tienes que quedarte, tú tienes tu integración, pero yo me voy atrás de él. De nuevo, era otro avance. ¡Ah! Y ahí fuimos nosotros y entonces ya llegamos a la cerca de la embajada. Le puse la mano a mi esposa, pon el pie aquí y entra. Otro hijo mío. Y entonces desde adentro de la embajada, manos nos iban ayudando a entrar. Y al fin entro yo. Y cuando yo, que era el último que había entrado, entré, me di cuenta que mi vida había cambiado por completo en ese momento. Pudieron entrar 11.000 personas. Ahí tiene que darse cuenta la desesperación de un pueblo. Y no entraron 600.000 personas porque no cabían. Aquella cuadra se quedó vacía.
Hasta la gente del comité se fueron. La idea más precisa que había era, que eso ha pasado con muchas cosas que han pasado en Cuba, era que Fidel Castro se caía. Ya, este es el último ya, que ahora sí se cae, esa es la más que se oía. Primero, cuando entré en medio de la oscuridad de la embajada, veo caras, todo el mundo las caras, así, con traumatizado, ¿no? En medio de la oscuridad, con la sombra, y nadie podía moverse. Yo, la garganta aquí, sentí una cosa amarga. Y me dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? It wasn't exactly the best conditions. There was like thousands of them in a little space. Like thousands of Cubans up in trees, up every place in a little area. La gente hasta en los techos, no había dónde estar, no se podía. Se subieron ahí, pusieron altavoces y entonces empezaron a hablar. La revolución le va a ofrecer a ustedes, los que están en el Mar del Perú, le va a ofrecer agua y comida. Y la gente empezó a corear, ni agua ni comida, queremos la salida. Ni agua ni comida, queremos la salida. It was a huge problem. It was a tremendous embarrassment to the Cuban government. All these people that had crowded into that embassy, that had to have a solution. The need to get them out of the embassy creates that sense of urgency for the boat lift. So they went back to a formula that they first tried in 1965 in the port of Camarioca, and this time they used the port of Mariel. En el periódico oficial del gobierno de Cuba, que es el periódico Granma, salió un escrito más o menos así, chiquitico, que decía, por este medio se le comunica al pueblo de Cuba de que... Todo aquel ciudadano cubano que tenga familiares en el exterior y desea abandonar el país, tiene la libertad de hacerlo. Y ahí cogí inmediatamente, llamé a la hermana de ella, en Jalalía. Entonces la hermana de ella me dijo, mira, bueno, si es así, inmediatamente yo te mando el barco para allá. The possibility of going down and picking up family and relatives in Cuba spread like wildfire in Miami, and immediately Cubans in South Florida and throughout the U.S. really started scrambling to try to get any boat they could to go down and pick up their family members. Y entonces pues llegó el Mariel y hubo que decidir. There were people who actually walked into different centers and said, I want to leave. And the government said, fine. Tú no podías llegar a decir, yo me quiero ir, me apunta. No, había que hacer algo malo. Mi esposa es prostituta, yo soy homosexual y mi hija es puta. O mi hija es tortillera, mi mujer es tortillera y yo soy pájaro. Whatever the person thought, the government didn't want. Yo me busqué una carta de prostituta. Y con esa carta... Así todos no me querían dar la salida. Y le dije, el teniente me dijo, no, tú no te puedes ir a comer manzana y a tomar Coca-Cola. Le dije, yo me voy. Como me voy a ir, no sé, pero yo me voy. Mira la carta aquí, yo me quiero ir. Me dijo, bueno, pues adiós. Arriba. Vi hombres que se declaraban maricones, sin serlos, delincuentes, ladrones, lo que sea, porque todo el mundo quería salir. Y había unas filas interminables de personas. Cuando llegué a la oficina, entregué los papeles míos, me dijeron, no, sí, lo mejor que haces es irse, porque si no te vas, tú sabes que puedes caer preso otra vez. El oficial estuvo hablando conmigo. La verdad, ese oficial me habló con sinceridad. Si vas a estar 15 años preso en un país, a ti te da lo mismo que te envíen a China o que te envíen a Hong Kong. ¿A ti qué te importa? Tú sales de 15 años. Pero las instrucciones que me dieron fue que por la noche, después de las 6 de la tarde, no podía salir de la casa porque en cualquier momento me podían llegar el aviso para irme. Y si yo no estaba preparado, que ellos me llevaban preso. Y entonces era, mima, yo me tengo que ir, mima, yo me tengo que ir o yo me vuelvo loco. Si yo no me voy, me ahogo, misma, yo me tengo que ir. Como 16 o 17 días estuve esperando yo. Y entonces era acostado, no comía, leyendo. Entonces hacía calor, porque en mayo hace calor. Y él se tapaba con una colcha. Dice que lo que quería era sudar y sudar y sudar y dormir para que le pasara el tiempo, para que pasara el tiempo, a ver si se iba. Yo le decía así, mijo, ten calma, tú te vas. Yo soy pescador.
Avisa, socio. A veces la pasamos un poquito mal, pero a veces la pasamos bien. Y eso es lo mío. I look at the land jobs, been on land, and don't like it. We are the most generous nation on earth in receiving refugees. And I feel very deeply that this commitment should be maintained. Ours is a country of refugees. Well, we'd all heard on TV that, you know, President Carter opened up his arms and said anybody that can get out of Cuba, get out of the communist state, would be welcome, in, you know, in the United States. But we'll continue to provide an open heart and open arms to refugees seeking freedom from communist domination and from economic deprivation brought about primarily by Fidel Castro and his government. Well, I think everybody went, oh man, this is going to be crazy. Key West is the closest U.S. land point to Cuba. And so all the activity relating to Mariel focused there. That's where Cuban Americans went to obtain boats, to charter boats, to essentially was the takeoff point from the U.S. side. It was the end of crab season, basically. Our crab season ends May 15th, and it was in April. It'd be a way to make money and maybe help some people. Most of them come from Miami, pocket full. Mm-hmm. A lot of money. Yo diría que Cayo Hueso estaba loco aquellos días. Y aquí esto no paraba. And it was filled with all these Cubans, and it was the whole talk. Everybody was there to get a boat. Yeah, everybody was getting involved. Even these small boats you see, they went over there. We had people from all over the country that flew down here and drove down here and went to any boat that they found. And they were willing to pay whatever you asked to go get their family. Maybe it was a brother or an uncle or a father or a sister I want you to pick up. Mi mamá, dos hermanos, y una hermana, y dos sobrinos. Vimos la oportunidad de traerlos a ellos, el barco de mi hermano y el mío. Fuimos de amor y corazón, nos fuimos por dinero. This chick I was seeing, she was Cuban, and she came to my boat with her daddy, and she said, we need somebody to go up there and pick our family up. We'll pay you. Opened this envelope, it's full of hundreds. How about taking a little trip over there? But I don't speak Cuban. She says, no problem, I'll go with you. I said, cool. So they hired me. I'm on my way to Cuba, that's where I'm going. Why don't you plan a wonderful trip to Havana? Hop on a ship and I'll see you in CUBA. They gave me 1,500 then and 15 when I got back. We're leaving right now. We're going to be there in the morning, maybe a day of dicking around, finding out what we need to do and how do we get a hold of our people. You know, 3-4 days. Salimos aquí como a las 2 de la mañana. And off we go, down to Cuba. I realized then that I was really going to be taking part in something perhaps bigger than I expected. Travel with us in a train or a bus to Miami, or we could begin to plan a wonderful trip on a plane or a ship that will take us from Florida to Havana. See you in CUBA. The government eventually emptied out the embassy, and they did so by promising the people there that they would be able to leave the country if they would just leave the embassy now and go home. They gave them papers to that effect, and those people went back home. But they went back home and waited. Their departure from the country was by no means immediate. It took days and days and days, and that wait was probably more frightening than even what they had experienced at the embassy. Al día siguiente le digo a mi esposa y a mis hijos, tenemos que actuar como si nada hubiera ocurrido a nosotros. O sea, mañana le digo a mis hijos, ustedes tienen que ir al colegio mañana. Y cuando mis hijos regresan al colegio, me dicen, a que tú no sabes a dónde nos llevaron. ¿A dónde? Nos llevaron a tirarle piedras a la gente que se había llamado del Perú. Yo les digo, ¿y ustedes le tiraron? Sí, ¿por qué no? Yo le metí una pedra a un viejo ahí. Le dije, pero muchachos, si nosotros estábamos adentro,
¿Cómo te vas a tirarle piedra a la gente que está adentro, que somos nosotros mismos? Entonces me miraron así, diciendo, bueno, pero es que me dijeron que tenía que tirarle piedra. Yo le tiré piedra. Era la orden. Las mismas maestras los llevaban a que cogieran piedra y le entraran a pedrada a personas indefensas. Todo nuestro pueblo. The entire people denounced the antisocial elements. Que se vayan de nuestro país. La juventud cubana dice the young Cubans are ready to defend the country's sovereignty and independence at the first call of the government. I had a very good friend in school who was really a very short guy and very skinny. His name was Sergio, but we called him Sergito because he was so small. And he was just like my best friend. He was a black belt in karate. And then one day we're coming out of the school, I was in high school, and he says, guess what I did yesterday? And I'm like, what? And he says, I went to the embassy to beat these people up. People in the embassy, to beat them up. And I'm like, you did what? You went to the embassy to beat them up just because they wanted to leave Cuba. And I started an argument with him, and then people started to congregate around us. And I remember there was a woman cleaning her her house. And she says, little girl, don't say another word and go home. And I was just, my heart was broken that day. I felt betrayed by Sergio. And I felt that he himself had been somehow betrayed and damaged. And I thought the whole episode was incredibly sad and symptomatic as to what was going on in Cuba at the time. You know, it was a very, very ugly period for Cuba. I think everybody recognizes that at this point. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Todo el que se presentó para irse fue una tortura a su vida. Una tortura. Ya automáticamente te declaraba una persona no grata y una persona perseguida. En la mitad de los barrios cogían brigadas del sistema que iban a las casas, gritaban en las puertas, tiraban huevos contra la gente, tiraban piedra, mataron personas en las calles. Bueno, en la cuadra donde yo vivía, la gente tiraba mucho huevo, botellas, salían en camiones cantando y diciendo muchas cosas a la gente. Yo vivía en la calle Amargura y retumbaba y temblaba con los golpes que daban las multitudes. A mí me decían, gusana, gusana, te cambias por un pitusa. Las personas sacaron de dentro lo que sentían por los vecinos. ¿Sabes? Si yo te tenía envidia a ti, entonces yo aprovechaba para decirte, ¡ah, puta! ¡Asquerosa! ¡Te vas contra la funcionaria! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Y yo escuchaba todo eso, las peleas, los gritos, los golpes. No podía dormir, pues escuchaba, era una lucha campal. Found out my uncle had left Hialeah, where he lived, and he was on his way to Cuba. It was a very tense time. I never knew when my last night was going to be. In fact, I was tense all the time because it could happen any time. And then it happened as I was about to have lunch, which was huevo frito, fried egg with bread and a yogurt. And all of a sudden, I heard the steps on the stairs. They were different, and I could tell they were men. And I was like shocked, and then there was a knock on the door, and it was them, the police. They basically read our names and asked if we lived there. We said we did, and then they said, well, you have a boat waiting for you. In Mariel, you have to go, you have 10 minutes to get ready.
tocaron a la puerta y me dijeron, ¿quién es fulano de César Rodríguez? Y le dije yo, díceme, bueno, pues ahí tienes un barco ahí en el Mariel esperando por ti, ¿te vas o te quedas? Digo, le me voy. Dice, bueno, recoge lo que tenga ahí, que eso es llegar ahí, montar el barco y ya. When they came up upstairs, they came with our neighbor, who happened to be the president of the Committee for the Defense of the Revolution, and also a good friend of ours. She had actually fought with Camilo in the mountains, and her husband with Che Guevara. I remember that one of the men took her aside and said, why don't you do something? Meaning an act of repudio, an act of repudiation, which was, you know, happening quite a lot in those days. And she said, I saw this girl grow up, my sister and I. Nobody's touching these girls. La señora que yo traje, Panchita, ella estaba en su casa. Cuando le tocaron a la puerta y le dijeron, vístese y prepárese que se va con nosotros, que Eduardo Rivera la está reclamando en el Mariel. Y dice que ella dijo, Eduardo Rivera, ¿quién es Eduardo Rivera? No sabía, pero ella tenía tantas ganas de irse que dijo, pum, y se montó y se fue. They said 10 minutes. They ended up giving us more time. There's no way that you can leave a house and for all practical purposes alive and a country in 10 minutes. Miré todo, todo como un niño que llega a un parque de diversión y quiere llevárselo todo en los ojos. Miré todo a mi casa. Miré mi cama, mi silla, mi mesa, mis adornos. Vinieron a avisar como a las 4:30 de la mañana. Una moto. Y de la calle lo llamaron. Le gritaron. Atención, atención. Y cuando me fueron a avisar, imagínate, yo estaba durmiendo. Le dijeron, Jesús Escun, preséntese. Toqué la puerta. Yo no quería abrir la puerta. Yo le ayudé, le calenté agua, se bañó, le busqué ropa, se vistió, le hice café. Mi hermana fue la que fue y abrió la puerta. Ya yo tengo un pantalón puesto y todo, estoy mirando. So, él entró y muy correctamente. Mi mamá le dio hasta café y todo y dijo que ese era uno de los mejores cafés que él había tomado durante tantos años. La hermana le preparó un vaso de leche, dice, ve, para que te vaya fuerte. Entonces mi mamá también me llenó un pomo de café. Se la llevó en la mano. Me quedé nervioso, no sabía lo que iba a hacer. Bueno, yo en un momento me puse más nerviosa que él. Ella no quería, por dentro se le veía, ¿me entiendes? Como todo, yo soy el más chiquito, una madre me dice a mí... Mira, ya te llegó tu felicidad. Porque él decía que si permanecía aquí se iba a morir, se iba a buscar. Bueno, mijito, sí es mejor que te vayas. Tú sabes cómo está la situación, que en cualquier momento te pueden llevar preso otra vez. Mi mamá, tú sabes, con los ojos medio así y medio lloroso. Figúrese usted, me puse muy mal, llorando, sufriendo, y me volví como que loca. Y mi hermana, no, pero tiene que ser fuerte. Que ya tú sabes que ahora pórtate bien, no te metas en problemas, que escríbenos. Dice, ahora tienes que ser fuerte, tienes que ser un hombre, ya tus ilusiones todas se te cumplieron, ahora tienes que luchar tú por ellas. Así. We had a beautiful experience. Our neighbors went to say good luck and bye and hug us and kiss us, and it felt pretty much like a wedding. We walked down the aisle and they were lining up, and right when you get there and good luck and kisses and hugs and whatnot. Cuando se montó, lo montaron en el carro, él se iba diciendo mucho, mirando para atrás, diciendo adiós, 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 hasta que se perdió. Se viraba de frente para mí y me decía, y me hacía así. Y yo le correspondía con el beso. Dice, yo me voy, pero nos volvemos a ver. Yo vengo a verte, Mima, yo vengo a verte. Y entonces fue cuando dijo, al partir, un beso y una flor. Los vecinos decían, oye, ya Jesús se fue, ya Jesús se fue. Digo, sí, ya se fue. Las penas pesan en el corazón.
Mariel era un puerto bonito cuando entramos, estaba todo la callería, callo, y con hierbas verdes, bien bonito, precioso. And when we got there that night, I noticed there must have been another 30 boats already there. And I woke up at sunrise, and at sunrise, there must have been 3,000 boats, a major flotilla of boats tying up, tying into each other and rafting together. Era una nata blanca lo que había, porque la mayoría de los eran blancas. Chiquita, grande, los palos, antenas. I mean, people and boats everywhere. Chaos. There was such fanfare in that bay. Everybody was hooting and howling and screaming and saying, yes, yes. Will the last person to leave Cuba please turn off the lights? De noche era algo inusitado. Es una bahía como esta que tiene 4 kilómetros de largo por 1.5 de ancho, con 1.200 embarcaciones, todas con luces. Era un espectáculo, que aquí vinieron miles de gente de los lugares que no pensaban irse ni se iban solamente a ver esto. Ahí hubo de todo. Cubano-americano, americano y cubano. They had beer boats, they had taxi cab boats. Entre la comida y tomándonos algunas especies y eso, cogimos más, un poco más de confianza. Everybody was drinking, smoking, and having a good time. Esto estaba lleno constantemente, a todas horas. Aquí lo mismo a las 2 de la mañana. Esta mañana estaba lleno de restaurante, el bar, la cafetería. Y se oía la música y la gente hablando. The first day was excitement. The second day, you know, we're here, and I think from the third day on, it's like, well, when are they going to let us leave? Hello. From our house, we went to a place called Fontang, the beginning of the process, basically. They review our papers, told us the name of the boat, told us to keep with the same group. Allí estuve esperando como unos 15 minutos después que llegaron allí, una de las guaguas, tú sabes, guaguas nuevas. Montaba esa guagua, directo por Mariel. Cuando fuimos a salir, dice el chofer, todo el mundo baje la cabeza. Y cuando íbamos saliendo, lo que tiraban eran huevos. Y el chofer se reía, no importa, si hasta yo también he cogido mi huevazo aquí también. No tiene que preocuparse por eso, una burla, ¿no? Pero bueno, por lo menos se estaba riendo. Yo no sabía nunca, ni tenía ni la más puta idea que el Mariel era un puerto cubano. The following day we were taken to Mosquito. I don't know what to call it. Como un campo de concentración, vaya. Concentration camp is a very charged word. Eso era un campo de concentración. Como un campo de concentración era aquello. Es lo más parecido que puede haber un campo de concentración nazi. It looked like a concentration camp, and after all, a concentration camp is a camp where you concentrate a lot of people. Pasaron horas, pasaron 20 horas ahí mismo, parado, se tuvo uno que tirar en el piso a dormir, en el fango. No había ninguna comodidad ni nada. Era como si lo estuvieran haciendo un castigo, ¿me entiendes? Porque ellos podían haber sacado a todas esas personas primero, ¿me entiendes? Y había niños, habían de todo. Entonces te ponen en una barraca, como en una unidad militar. Entonces, a lo largo del litoral habían perros, pastores alemanes, rodeando todo el lugar. It was quite ugly. It had a lot of green, olive green tents, but in a quite beautiful spot. It was facing the ocean. Entonces los ponían para un lado había los hombres, para otro lado había las mujeres. Y la gente pues defecaba en la hierba. No había comida, no había donde bañarse, no había nada. Ahí le echaban los perros a la gente. Le daban golpes. Allí pasamos, los mosquitos nos tenían, bueno, le dicen el mosquito, nos tenían todo lleno de roncha. Los perros estaban encima de las personas. Alguna gente los sacaban de la fila, los desaparecían. Allí había gente que le partían la cabeza. No, dice, sácate todo lo que tenga en los bolsillos. Todo. Hasta el último centavo, todo de arriba. Tú no puedes irte de aquí con nada. And you couldn't take like any jewelry or anything with you. Like they would frisk you completely. And I was kind of like, why would they care? El reloj, si tú tienes una sortija, todo tenía que soltarlo ahí. My mom's like wedding ring and stuff. She lost everything. The only thing that my parents have, it's like a gold little thing that you put on, kind of like cufflinks. Yeah, he's got that. It's my dad swallowed it. And they couldn't take it off him, obviously, because you know, he swallowed it. O sea, el momento más feliz cuando
te decían, su carnet de identidad, échelo aquí. Eran unas cajas enormes donde había miles y miles de carnet de identidad, y ya yo no era non persona. Ya yo dejé de ser cubano, ya no era nada. Eso era un limbo. El Mariel era un limbo. No estabas ni en Estados Unidos ni estabas en Cuba. Al cabo de los 20 y algo días, que no me acuerdo los días que fueron, me llamaron por una bocina. El barco Lerle primero ataca el número, al muelle número 2, que tiene sus familiares. Cuando llegué, mi familia no estaban ahí, lo que habían eran cubanos. Yo salí, creo que fue en uno de los primeros grupos. Yo salí de allá, de Cuba. Estaba supuesto salir primero los de la embajada, pero ellos sacaron primero o los que estaban en la calle, muchos de los que estaban en la calle o muchos de los que habían tenido problemas en Cuba con la ley o algo de eso. Esos fueron los primeros que ellos empezaron a sacar en grupo. Cuando venían una guagua, todo el mundo sentado ahí, y venían siempre miembros del Ministerio del Interior, que los sacaban de allá donde está la escuela de pesca ahora y la entrada del río Mosquito, y los traían directamente al lugar. When we got to the port, we saw my uncle, who at that point had already been at sea for 17 days without taking a shower. Óyeme, habían una cantidad de barcos recogiendo gente, pero cantidad de barcos, salía un barco uno atrás de otro. Nosotros pasábamos como por una escenografía entre piedras que parecía una aduana. Ellos pusieron aduana y todo con personas vestidas de aduanero. De momento, tú. You, whatever boat, you bring it in. You 30 people on that boat. Pues barco. Y el barco no era un barco. Era un bote, si no era de 22 pies, era de 28 pies. No era más de eso. Veníamos 21 personas ahí. En ese momento, que fue la única vez que hablé con un oficial cubano que me dijo, usted se lleva a esas personas y regrese y le entregamos a todos sus familiares que quieran. Si no quiere tomar las medidas de nosotros, usted va para la cola, para atrás. Esto te lo tienes que llevar. No, pues no te puede llevar a nadie. Y los tuyos van en la otra lancha de atrás. Es decir, en otra lancha que no tenía nada que ver con ellos. Y le metían a 300 en una lancha donde cabían nada más que 50 personas. Y su familia ninguna iba. Yo dije, ¿de dónde está saliendo tanta gente? Si fueron 10.000 los que se metieron en la embajada. Y yo empecé a ver extrañeza en eso. No sabía lo que pasaba. Pero sí empecé a ver la extrañeza. Entonces nos montaron a un grupetaje de gente. Pero era un barco grande, un camaronero grandísimo. Sentado afuera o como quiera, porque lo metían para dentro del bote, quiera tú no quiera. They were all up over the wheelhouse, on top of the roof, down in the ice hole down there. They were just sitting everywhere. Entonces ahí iba un hombre rubio con un pelo largo, que supongo yo que sería un norteamericano, ¿eh? Pelo rubio, un pantalón corto, medio roto por acá. Yo estoy mirando así, y entonces por el pantalón se veía así un testículo, así el pene colgando por fuera. Pero ¿y esta imagen? ¿Qué cosa es? Y me dije, bueno, ¿a qué mundo yo voy? This young girl, pretty, shapely, she tells me that a lot of the people on this boat are not from the Peruvian embassy. That like her, they've been taken out of jail and given fake papers and been forced to get on these ships. And she says she was in jail because she was arrested for prostitution because she had a foreign boyfriend. Y me dieron un papelito blanco así, que decía Hernán Enrique con mi nombre. Y arriba, hicieron así con un cuño rojo, ¡bum! Pusieron con letras grandes así que decía delincuente. Ya, yo salgo de Cuba con un papel que decía que yo era un delincuente. In the group that actually, you know, the family group, there were 32. But then they filled the boat with all of these other people who had not been claimed by anyone, but people who the government was getting rid of, basically. It was pretty weird. I mean, there were people there that clearly you could see were not quite well mentally. Some of them were wearing shirts that you could tell had been folded before because they had the creases, and they had no shoes. And I remember one asking my dad for his nail clipper because he wanted to kill himself.
So my father said, keep away from that man. Todas las personas que venían para acá, ellos le decían, no deben de decir que ustedes han estado presos, sino que ustedes salieron de la embajada. ¿Me entiendes? Te lo decían así mismo. Porque dice, bueno, porque si tú dices allá cuando llegas a los Estados Unidos que tú estás preso, te van a meter preso o te van a devolver. Y nosotros no queremos que tú regreses para acá. Ya tú sabes que ya te tienen con la soga del cuello, que tú no puedes decir, no, yo me quedo. A few instances I know for a fact, the Cuban government said leave, and they didn't want to leave Cuba. A couple of them had to be tied up, put in restraints, and put down below, because they were threatening people, they were threatening to hurt people, they were threatening to throw people overboard. I mean, it was bad. Tengo el café en la mano, y me dice uno de los oficiales, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Digo, esto es café que me lo hizo mi mamá. Cogió el pomo así, y se deja ver, y se sirvió del café. Se sirvió él y le dio a otro oficial que estaba sentado con él en la mesa ahí y me dice, oye, pero este café está muy bueno, tu mamá hace muy buen el café. Digo, le sí, mi mamá siempre, cada vez que le hace una cosa para los hijos, siempre se la hace especial. Y entonces el otro que quedaba, me lo tomé, porque yo dije, aquí me van a dejar sin tomarme el último buchito de café. Enseguida que tú caminabas por el puente de madera, de camino al bote, bueno, eso era ya casi como la liberación. We sunk, the boat had sunk below the flotation line. You couldn't even see it anymore. So we had like 230, it was a small shrimp boat called the Valley Chief. They'd get 30 people on the boat and they'd say, all right, leave. And they were escorted out of the harbor. Now, I mean, some of the captains said, you know, hey, this boat's not equipped for 30 people. I don't have life jackets for 30 people. These people, take them out and get out of Cuba. And then they called over and they said something over the radio I didn't understand. And they said, you go. So I went. Bueno, sale al fin, sale la embarcación, ¿no? Había un barco ruso afuera. Estaban la tripulación con los codos puestos afuera mirando cómo pasaba el barco. Los que iban adentro, decían adiós a los rusos. Los rusos estaban que no movían ni un dedo. Miraban así con los ojos, pero no hacían ni la más mínima expresión, ni a favor ni en contra. These boats were overloaded, but these people, you could see, they were happy to be on board. There was a great many people who were just, they got stuck in Cuba, and they got stuck for 20 years longer than they would have liked to be. And finally, this was their chance to leave, and they were happy. They were leaving. You know, husbands and wives with children, and, you know, single people, older people, you know, a whole range of the population that were leaving. Cuando nos íbamos, que en el horizonte quedaban las lomas de la Sierra de Rosario y de los Órganos, yo decía, esas son las lomas de Cuba, esa será tal vez la última vez que yo vea con mis ojos la tierra cubana, y la estuve mirando hasta que ya no se vio más. Desde camaroneros grandísimos hasta lanchas que eran casi una pargata, que era, yo algunas veces yo pensaba, decía, que esa lancha podrá atravesar el canal de la Florida, porque aquí aquellos huesos son alrededor de 105 millas. There were squalls and there was some bad weather and some of the boats crossed in some very treacherous seas. Yo venía manejando el barco, ellos venían atrás. Veníamos todos amarrados unos a otros porque venía lleno, el barco de punta a cabo, abajo, arriba y en todas partes. Ya mar adentro en el estrecho de la Florida, de pronto una ola gigantesca. Y las olas cruzaban por arriba de todo el mundo. Dicen, los niños tienen que ir adentro de la cabina. So it was pretty crowded. And we had no place to sleep, so we slept on the floor. And out of the darkness, these faces with these that were like roadmaps to lives that you didn't want to know anything about, or look at me and say, oye, brother, ¿tiene un cigarrito? I never heard a Cuban say brother, you know, unless they lived in the States for 20 years. And even then, it was this ghetto talk at that time. And they had, apparently it had permeated the Cuban jails. They really were a rough looking crowd, and they were
60 or 70 of them on that ship, and I was afraid that something might happen. El capitán de nuestra embarcación, por alguna razón, se fue de la flotilla y fue solo. Nos quedamos solos. No había nadie alrededor. Solos, completamente aislados. Para mí lo que me tenía nervioso, porque pensaba que el barco se iba a virar, se iba a hundir. Me dio mareo. El mar no estaba muy bueno. Entonces el mar se movía el bote, se movía. Pero sí hubo muchos tiburones, ¿eh? Tiburones sabían bastante. Por la orilla del barco andaban. Por el horizonte se ven dos manchitas negras, eran dos lanchas torpederas de la Marina cubana pasando, los tripulantes nerviosos, porque bueno, una torpedera puede torpedear a esa embarcación ahí y quién se entera. Y entonces yo bajé para abajo por el motor, pero el motor tenía un olor a gasolina, que aquello como que me mareó. And I got so sick. I went upstairs and I was basically throwing up for 16 hours. So people tell me, what are your last memories of Cuba? Throwing up. Imagínate estar en un barco súper lleno de gente que se balancea en el medio del mar con los vaivenes, ¿sabes? Y ver por allá el barco donde va tu madre que casi está zozobrando en el medio del mar. Y tampoco sabes dónde está tu hermano porque estás en un barco diferente. Yo dije, ay, mi madre, yo habré venido a buscar mi muerte, Dios. Y le pedí a Dios, ay, Dios mío, Padre Celestial, que yo llegue a ese país, que no me pase nada en la mitad del camino, porque muchas personas se quedaron. Locuras que le entran a la gente en el mar cuando llevan varias horas o atormentados por el mal tiempo, los vómitos, los mareos, y de verdad que te entran ganas y veces que la gente muchas quizás no entienda por qué la gente se tira en ese momento al mar y es como una terminación, porque por mi mente pasó también. ¿A dónde me lleva la vida? Eres como juguete del mar. Ay, Dios mío, te lleva allá. Mi madre, ayúdame que yo llegue a los Estados Unidos. Usted sabe que yo dejo mi familia atrás. Y yo quiero que usted me ayude a llegar a ese país porque yo tengo que llegar. At sunrise, the captain just announced that there, that bit of land that we began to see was the U.S., it was Key West. And everybody ran to that side of the ship and the whole crew started running out, pushing people back. No, no, go back, because they would have capsized the boat right there. And then everyone is pushed back and these people are left lingering on the rail. And the look in their eyes is like, it's their past, it's their tired present, and the future. It was sunrise, the light was in their faces, and the island was towards the sunrise, and it was just perfect. I took it, I didn't create it, it was there. Ya en Cayo Hueso ya era otra cosa. Porque ya cuando llegué a Cayo Hueso ese día, ya estoy en Estados Unidos, ya estoy libre. Ya estoy libre, la carajo. Ya me le escapé a la agarra el león. Sí, ahí mismo, amarré el barco ahí, mira. Ahí amarré el barco, llegó el sheriff y les dio hasta la bienvenida a ellos, muy bien. Le dijo, no se me olvida, le dijo, welcome to the United States. El recibimiento fue lindísimo. ¿Cómo se sienten? Bien. Ya llegaron al país de la libertad y empezamos a gritar y a cantar la libertad, libertad. Uno de los que fue conmigo por fin a los 9 días fue que fue al baño. I mean, a boat would come in, it would be just full of people, so it would come up tied, and people, you know, would be thrilled, and then a lot of them would shake hands and cry. And they hugged and all that good junk. Come over and hug me, shook my hand. Lo que más sorprendió fue la extraordinaria organización. Desde que pongo el pie hacia afuera, unas manos enseguida con una bata de médico que nos cogen, nos suben y enseguida un pote con sopa caliente. Me recuerdo que cuando llegamos a Cayo Hueso había una hilera de máquinas de Coca-Cola esperando. La gente se bajaba corriendo a tomar una Coca-Cola. Era la sed que traía la gente en el hangar.
era una sensación de decir, bueno, al fin estoy acá, ¿no? I love freedom. I love freedom. My mother, mi mamá no pudo, las autoridades cubanas no la dejaron venir porque ella no se asiló conmigo y la dejé sola llorando en la casa. Finalmente, cuando llegas a Puerto, entonces empiezas a buscar a tu familia, donde hay miles y miles de personas, y empiezas a enterarte de que tal barco zozobró, la embarcación no podía y se hundió. I remember very little of what happened during the trip. But I do know that at a certain point we let the other boat go. So we, by the time we arrived in the United States, we had no idea where my father and uncle were. And their own story is very fascinating because they, basically their boat was, you know, sinking. So they were rescued by the Coast Guard. And I think that was the most difficult part of the whole thing, was not knowing where my father and my uncle were. Llegué y me encontré un muchacho, jovencito, casi llorando. La madre y el padre y él venían una lanchita de 18 pies. El mal tiempo los cogió allá y la lanchita naufragó. Él pudo salvarse. Y entonces los padres, él no sabía qué había pasado con ellos. ¿Te imaginas buscando el ser querido tuyo dentro de tantas personas? No ir a una lista y ver si su nombre está, sino buscarlo entre las personas. Caminar y ver rostros extraños y no ver a tu ser querido. Eso es un sentimiento tan doloroso que hay que vivirlo. They got a little area with they had fenced in, and everybody that brought Cubans over, they went in there for quarantine first. El sistema de inmigración enseguida sabía, separaba quién era quién. Entonces, era sutil, pero ellos sabían quiénes eran los enviados y quiénes no eran los enviados. Mucha gente se buscó mucho problema en Estados Unidos, inclusive, por decir que venían por homosexuales o porque venían porque eran delincuentes. Yo, cuando me preguntaban, cuando a mí me hicieron una entrevista, yo le dije, sí, yo estuve arrestado por esto y esto otro, y después por lo de carne carnero. Yo se lo dije, así mismo, cuando a mí me hicieron la entrevista, cuando me lo hicieron, yo se lo dije. I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. And I want my fucking human right now. Just like the president, Jimmy Carter says. Okay? Carter should see this human right. He's really good. What do you say, Harry? I don't believe a word of this shit. They all sound the same to me. That son of a bitch Castro is shitting all over us. Send this bastard to Freedom Town. Let them take a look at him. Get him out of here. You know something? Hey. You can send me anywhere. Here, there, this, that. It don't matter. There's nothing you can do to me that Castro has not already done. Get him out of here. Of course, many of those arriving had the expectation that they were immediately going to have freedom, that they would be released essentially upon arriving at the U.S. But if they didn't have a family member or relative who would claim them, they were not released. And they were in fact held by the federal government. They were put in essentially these camps that were created, the most prominent of which was Fort Chaffee in Arkansas. And they were essentially congregated there, waiting for someone to claim them. Cuando llegué a Fort Chaffee fue completamente traumático para mí. Yo descubrí un mundo que no sabía que existía. Era un horror. Many faced that limbo of detainment for a very long time. In fact, some were even returned to Cuba. But for those who were fortunate to have a sponsor, they were released to the community and were integrated into the life of the community rather rapidly. Say hello, America. We are part of a new USA. Trico trick! Digan. ¿Es aquí la casa de los Peña? Sí, ustedes quieren... ¡Ay, las primas de Marta! La misma, corazón. ¡I love America! ¡Thank you very much! ¡La prima de Marta! ¡Candida, bravo! ¡I love America! ¡Welcome to America!
the land of the free and the home of the brave. I love America. Thank you very much. My image of the United States was of New York. I imagined that Miami was this very cold place with very tall buildings and sort of dark and gritty. I mean, I thought that it would snow. I had no idea. Hialeah was quite a surprise, flat, with this relentless light that was oppressive, incredible expanses of green lawns. And I remember thinking, where are the trees? I mean, it just, everything just seemed very bare and, you know, very harsh, cement. Lots of cement, I remember that. Tenía un apartamentico rentado para tres personas y habíamos cinco. Yo cuando llegué ya éramos seis. Había que entrar y salir escondido porque aquí no dejaban tener a tres personas y te podían denunciar. Los Marielitos nos comunicábamos. Si alguien cogía 20 dólares, llamaba, oye, tengo 10. Había una comunicación. Lo primero que hizo el exilio fue, espérate, esta gente nos viene a tumbar lo que nosotros hicimos. Fue un rechazo. No son iguales a nosotros. Nos pusieron Marielitos para delimitar. Yo no soy Marielito, yo estoy aquí del 60. Ellos mismos nos delimitaron. If that was the reaction of the Cuban-American community, you can imagine what the reaction was in the larger American society. I hate them using Spanish all the time. You can't get them to speak English. I say put them on leaky boats. In the U.S., people were really upset, particularly in Miami, that the U.S. government had allowed people from Cuba to arrive in this fashion. And especially when you consider the very negative stereotypes that were attributed to the Mariel arrivals by the media. The local community is worried about these unwelcome arrivals. Mariel refugees are involved in violent crimes here almost every day. The worst type of animals in our society. Like if an invading army was dropped in here to rape, pillage, and burn in our town. And that's exactly what they're doing. And both were precipitated by complaints from neighbors. And some were obviously mentally deranged. Say hello to my little friend! En el tiempo que yo llegué a Miami, yo caminaba por una acera, y como soy negro, imagínate, se bajaban de la acera, ¿me entiendes? Como si el que viniera fuera el mismo diablo que viniera, ¿me entiende?, hacerle daño. Y verdad que me discriminaron en algunos lugares cuando fui a pedir trabajo. No, yo vine para Mariel. No hay trabajo. Por ejemplo, un tío político mío que iba a buscar trabajo a casa para limpiar el césped, etcétera, y le echaban agua. Le echaban agua con una manguera para que se fuera. ¡Out! ¡Out! Hay muchas formas sutiles de echar agua a los pies. We were put in regular classes. But it was the first time I felt like a minority. I could tell that people were looking at us, that we were sort of strange in that school. I just felt like I had lived a lot, that I had a lot of experiences, and I felt old. In comparing myself to my peers in high school, they were so preoccupied with the hair. It was a faucet year, so it was like this blow-dried hair, and what they were wearing, and the right shoes, and to me, it was like, I just left Cuba. Yo, en un momento dado, quedé en la calle, y dormí inclusive varios días en la calle, y varios compañeros me daban comida, que no, me pasaba, había días sin comer. Y entonces, en eso, conocí una señora que era amiga mía de Cuba, una muchacha, se llama Rosa, y ella me recogió en su casa. Mira, hay un cubano en Flagler, que tiene dos fleterías, que cuando llegué aquí a Miami, me regaló zapatos, me atendió muy bien, como son los cubanos, vaya, cariñoso, cariñosamente. Al mes de estar en los Estados Unidos, ya nosotros teníamos rentado nuestro primer apartamento. Ya nuestra vida empezaba, y desde ahí nunca fuimos para abajo, de ahí siempre fuimos para arriba. En ascenso siempre. Nosotros nunca retrocedimos, pasito a pasito. Most Mariel immigrants became successful. Most did what they came here to do, what all immigrants come here to do, which is to adjust to life in this country and improve their lives. But one cannot expect that immigration is chaotic, as spontaneous, as really as abnormal as Mariel, would result uniformly in success stories. And along with the success stories, there are also the stories of people who did not fulfill their dream.
Bueno, él se imaginó en los Estados Unidos que era muy bueno, que era un paraíso. Que allá él iba a tener felicidad, iba a tener alegría, iba a tener de todo. Allá él se puso contento con él, que iba a trabajar, que iba a luchar para poder vivir nosotros mejores. Estoy viviendo en el dormitorio E111101, la primera celda, ahí estoy viviendo. El número mío de preso es 104023. Yo estoy aquí en estos momentos acusado de muerte. Dos personas. Hubo incendio también. Fui acusado en el año 1983 y fui sentenciado por primera vez en el año 1986 a la pena de muerte. Me revocaron la sentencia en el 88, me sentenciaron a vida a 417 años. Es una cosa que tengo bastante dolor en eso. Él me mandó unas cartas y entonces hay veces que hablo con él, pero ya hace ya tiempo, como 8 meses, y ahora, si todo se le soluciona, él viene a verme. Si él viene a verme, ya que no pude ir a verlo, él viene. Él viene a verme porque él me quiere mucho. Él me adora, yo lo adoro a él. Todo ese mundo que yo dejé, que yo perdí, de pronto descubrí que aquí se me había rehecho. Por la calle vi a la que había sido mi suegra. Y amigos de años, hasta amigos míos de la infancia. Es como si algo dentro de una caja se hubiese así desbaratado, ¿no? Y tú hubieras tirado todas las piezas para acá, y entonces todas esas piezas aquí se hubiesen de nuevo a formar, y tuvieras que entonces las mismas caras, las mismas gente, con las mismas actitudes. Es increíble. Yo creo que eso no ocurre en ninguna parte del mundo, nada más que en esta relación Habana-Miami. Todo el día es así, todo el mundo trancadito, tranquilito. Hay veces que estamos allá afuera los viejos, hasta nos sentamos ya a coger fresco. Eso le dicen en el parque. Yo le digo el cementerio de los vivos. Porque aquí siempre hay un silencio. Que hay veces que me tengo que ir a la calle porque me aburro. And I actually love the term Marielito. I just think it's so beautiful. I love the name of the... If I had had, you know, I have 2 boys. But I always thought if I had a girl, her name, or at the very least, her second name would have been Mariel. I think is one of the most beautiful names and definitely one of the best things that's ever happened to me, without a doubt. El hombre que trabaja en los Estados Unidos, en cualquier estado de Estados Unidos que trabaje y luche, sale adelante, porque este es el país más importante del mundo y el de las mejores oportunidades. Lo que tengo lo he adquirido en esa forma, trabajando muy, muy duro, muy duro, muy duro. La lámpara la cambié por otra que estaba ahí. Esto es un mueble alemán, que lo tengo hace varios años. En Cuba nunca me hubiera podido realizar. Cambié mi vida, cambié mi destino y totalmente mi sexo. ¡Miau! Y en este país he tenido lo que en Cuba no tenía. Le voy a dar 2 patos de yema allá, compro el pato. Lo que tú le quieras hacer, las cosas que hay que hacerle a los santos. Aquí se le puede hacer todo. Un Mijares también y un Puerto Carrero que hay encima. También adquirido hace como 15 años por lo menos. Tengo el orgullo de que mis 2 hijos son profesionales, estudiaron en universidades, los dos. Estamos muy agradecidos de este país, la verdad. Y muy agradecido del manicero.
como todo el mundo le dice a Jimmy Carter. Los cubanos le dicen el manicero, y no sé por qué en Georgia hay maní, no sé, pero él le dicen el manicero. Pero ese fue el que nos abrió las puertas para llegar aquí, y muy agradecido. Yo no tengo queja de los americanos, la verdad. Lo único, la única queja que tengo de ellos es que quiero hablar con ellos y hay muchas veces no me entienden y me desespero. Pero me pongo chamusqueo y me entienden. I'm sorry, excuse me. Agustín Fernández, Camacho, Domingo Ramos, Mijares, Agustín Fernández. My dad on his leg, he actually has a tattoo that says siempre en contra del comunismo, and I thought, yeah, that's what I'll get. And then I thought, no, wait a minute. I don't know if I want that many letters, but I kind of chickened out. I actually went out and I got a tattoo of like La Isla de Cuba. That's what I have there. Estamos aquí, formamos parte de una comunidad. Creo que el 80% somos ciudadanos norteamericanos, que hemos sido asimilados, que representamos una fuerza viva, que ya tenemos descendientes. Somos un conjunto de personas, un conjunto de necesidades, un conjunto de sueños. Thank you.